Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy, en la edición del Regional del Sur, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación reconoció que es importante la afectación que se registra en Morelos por el desabasto de chips y semiconductores que se reporta a nivel mundial por la pandemia del COVID-19. Al menos 18 alcaldes electos están en riesgo de la destitución por incumplimiento de los ediles constitucionales en sentencias ejecutorias para el pago de pensiones por viudez y orfandad tras defunciones de elementos policíacos, informó el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Joaquín Roque González. El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo anunció dos cambios en el gabinete estatal. A partir de este miércoles 1 de diciembre del 2021, se integraron Alfonso de Jesús Sotelo a la Secretaría de Desarrollo Social y José Luis Galindo a la Secretaría de Desarrollo Sustentable. El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Enrique Clemen Gallardo, informó que la ruta de evacuación del volcán Popocatépetl, ubicada en el municipio de Ocuituco, requiere a la brevedad de mantenimiento debido a las malas condiciones en las que se encuentra. Debido al incremento del precio de la mantequilla, harina y el gas que se ha registrado por la inflación en el país, panaderos pretenden incrementar en un 20% el precio de la pieza del pan una vez que inicie el 2022. Debido a la carencia de personal, autoridades del plan de vacunación contra COVID-19 en Morelos aplicarán un programa piloto para vacunar jóvenes de entre 15 a 17 años de edad en unidades médicas del IMSS e ISSSTE. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que atender a los pobres es ir a la segura para contar con el apoyo de millones de personas. Y aunque su administración gobierna para todos los ciudadanos, por el bien de todos, dicho sector de la población es primero. El Senado aprobó con 81 votos a favor, 10 en contra y una abstención, cambios en la Ley General de Salud para sancionar hasta con 15 años de cárcel el robo de vacunas, medicamentos e insumos esenciales para la protección de la población. Ninel Conde, cantante mexicana, rompió el silencio tras las recientes acusaciones en su contra en las que presuntamente adquirió varios bienes debido a una posible triangulación de dinero del narcotráfico. Afirmó no tener nada que temer, pues siempre se ha direccionado con rectitud en su trabajo a lo largo de 23 años. Esta es la información generada hasta el momento. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.